Alabado sea el Señor. Aleluya. Gloria. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a adorar a Dios. Hermano, porque son tan grandes las cosas y nuestro Dios es tan poderoso, tan maravilloso, tan bueno. Bendito sea el Señor. Hermanos, lo que único que podemos es adorar a nuestro Dios. Levantemos las manos y adoremos a Dios. Adoremos a Dios ahora, ahora. Aleluya, 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 aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba, Señor. Aleluya, aleluya. Santo, 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 santo. Oh, gloria a Dios. 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 Aleluya. Derrama bendición sobre este lugar. Derrama bendición, Señor. Aleluya. Gloria al Señor, aleluya, aleluya. Bendecido tu nombre, Señor. Solo podemos darte la gloria y la honra, porque solamente tú la mereces, porque solamente tú haces cosas maravillosas. Ay, Señor, gracias. Solamente te puedo decir, Señor, gracias. Gracias, mi Dios, gracias, mi Dios. Dele gracias a Dios porque usted tiene un Dios poderoso. Usted tiene un Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Hermanos, mi Dios es bueno. Mi Dios es bueno. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. 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 Quisiera. Tengo tantas cosas, hermanos, para decirle que solamente le puedo dar la gloria a Dios. Porque mis palabras no bastarían. Gloria al Señor. Para expresar las cosas grandes y maravillosas como esta. Gloria al nombre del Señor. Y diría, como dije, el hijo pródigo fue encontrado hoy. Bendito sea el nombre del Señor. Porque había desaparecido un poco de la mente, pero en el corazón estaba escrito, hermano. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. La noche que la hija mía allá en Boston me dijo, mamá, pero Brunildo es pastor. Yo lo conseguí una noche de esta en Facebook. El corazón me dio un salto y yo le dije, ¿qué? Como que me sorprendí, ¿verdad? ¿Qué? Aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Bueno,
Y me dijo, sí, mamá. Y se puso a buscar, a buscar, a buscar, hasta que logró conseguirlo y me lo enseñó. Estaba comiendo y él estaba tan distraído, él estaba hablando así, pero estaba en la mesa y estaban la familia ahí comiendo. Y yo le dije, ¡ay, sí, ese es, ese es, ese es, ese es, ese es! ¡Gloria! ¡Y a su nombre, gloria! Bendecido sea el Señor. Yo no quiero, cuando las cosas son de Dios, hay paz, hay gozo. Mis hijos nunca me han dado señal de celo. Si fueran inconversos, hubiera riña. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué amarlo? ¿Y por qué Brunildo, Brunildo? ¿Y por qué me esto? ¿Ah? Gloria al nombre del Señor. ¿Ah? Pero usted no nos niña a nosotros como él, habla tanto de Brunildo. ¿Ah? ¿Por qué no hay esa tiranía entre la familia? Porque somos de Cristo. Aleluya. Y lo que Cristo hace, lo hace bien. Y Él fue que lo sembró ahí. Y yo no lo puedo quitar. Dígame, hermano. Ahora, si hay un medio de que quitarlo, lo quitaría. Dígame, pastora. No, ¿verdad? Pues Él es un hijo de nosotros, mío y hermanas de esas muchachas y de todas las que hay por allá, porque son muchas. ¡Aleluya! Y yo no tenía en mente venir a hacer un viaje para acá, ¿no? Tuve de diciembre a estos meses pasados, muy enferma, y nada, el Señor me quiso poner a descansar un poco, hermano. Gloria al nombre del Señor. Hizo como le hicieron a Jacob. ¡Ah! Siéntate a descansar. Eso quiso el Señor. Gloria al nombre del Señor. Porque cuando el todo, mire, todo está en las manos del Señor. Brincamos, saltamos, predicamos, anunciamos, damos campaña, hacemos, deshacemos. Pero hay un tiempo que el Señor te dice, espérate, siéntate ahora. Siéntate, quiero hablar ahora contigo, siéntate. Aleluya, y usted tiene que obedecer. Usted tiene que obedecerle a Dios. Aleluya, santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Gracias. Cuando Brunildo empezó su ministerio, él estuvo en la iglesia donde yo pertenecía y mi pastora se llamaba, porque ya se fue con el Señor, Carmen Félix, una señora muy amable. Gloria al nombre del Señor. Hermanos, y ellos tuvieron una semana, eran 4 o 5, no recuerdo bien, y de todos ellos, Brunildo lo trajo el Señor a mi corazón. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y
El Señor lo usaba tremendamente, hermano. Recuerdo la última noche de esa semana de campaña. Él dijo, traigan todo su pañuelo. Y durante él predicaba, yo oía a los hermanos, ¡ay, el pañuelo! ¿Tú te recuerdas del pañuelo, el pañuelo? Bendito sea el Señor. Todos llevamos el pañuelo. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, aleluya. Después del mensaje, yo dije, bueno, pero se le olvidó el pañuelo. No, es que todo Dios tiene su orden. Dios tiene su orden. Y todo es a su tiempo. Después del mensaje, él dijo, traigan todo lo que trajeron su pañuelo, tráiganlo, deposítenlo aquí, en el púlpito. Él estaba en el púlpito. Gloria al nombre del Señor. Hermanos, él oró por esos pañuelos. No recuerdo si lo ungió con aceite, pero oró por esos pañuelos. Y recuerdo que él le dijo al Señor, Señor, que donde quiera que haya un dolor, una enfermedad, aleluya, aleluya, por medio de tu palabra en este pañuelo, sea sana esa persona. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y fue de bendición, hermanos. Eso fue una bendición. Porque hubieron testimonio de lo que Dios estaba haciendo. Gloria al nombre del Señor. De las maravillas, de las sanidades que Dios hizo en esos meses, en esos años. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, aleluya. El trabajo de Dios no es en vano. No es en vano. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y quiero decirle, aleluya, que Dios me ha bendecido en gran manera. Gloria al nombre del Señor. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder y potencia de lo alto. Aleluya. Santo es el Señor. Y cuántas veces, aleluya, le he dicho al Señor, Señor, yo te quiero servir, aunque sea vieja, yo estoy vieja. Digo, pero mi espíritu, Señor, tú sabes que está dispuesto. Estoy dispuesto. Alabado sea el Señor. Estoy vieja, aleluya, pero mi boca está buena. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Quiero decirle a todos los hermanos, sean fieles al Señor. Si usted quiere bendición, sea fiel al Señor. Usted quiere prosperidad, sea fiel al Señor. Tenga mucho cuidado, que ahora hay una religión por ahí que nada más habla de prosperidad. Quien te prospera es Jehová. Quien te prospera es Jehová. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y me recuerdo que en un viaje aquí a Bonaire, donde mi hija
fui a un servicio y había un siervo ministrando y yo quería que me ministrara. Yo decía, ¿por qué a mí no? Y le andaba atrás. Y él cogía por ahí, iba yo también, porque yo quería que me pusiera la mano. Y yo decía, ¿por qué no me pone la mano y por qué no me ministra? Y yo, Señor, y yo tengo algo, Señor. Bueno, hasta que en una, ella es testigo, yo me le paré aquí. Como diciendo, aquí te tengo. Gloria al nombre del Señor. Y sencillamente él me miró, se sonrió y me dijo, yo te conozco, aleluya. Me dijo otra palabra que yo no le entendí en inglés. Después yo se la pregunté a la hija mía y me dijo, mamá, él le dijo que en su vejez le iba a bendecir. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y me está bendiciendo. Es una bendición. Es una bendición. Me está bendiciendo. Te bendice a ti. Te bendice a ti. Te bendice a ti. Te bendice. Es una bendición. Alabado sea el Señor. Gloria al nombre del Señor. Bueno, a mí eso se fue de mi mente. Amén. Hace un mes y día de la muerte de Rafaelito, ¿verdad? Un mes y día murió un sobrino. Y estuvimos allá en la iglesia donde su mamá y su hermana estaban ministrando. Luego, cuando la sobrina me dio la oportunidad, le dije, Señor, ¿qué hablo? Vino a mi mente lo que ese testimonio, lo que el siervo me había dicho allá en Bonaire hace tantos años. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el Señor. Y yo le dije, bueno, esta es la bendición que Dios dijo que me iba a dar. Y es que toda mi familia están viniendo a los pies del Señor. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor. Tengo sobrinas, jovencitas, ya pastoras. Esa misma, la que está en esa iglesia, Margarita, es pastora, hija de África. Bueno, y yo dije, esta es la bendición, porque qué bendición más grande puede usted tener que sus hijos y toda su familia, usted lo vea alabando al Señor en la iglesia, sirviéndole al Señor. Es la bendición más grande que uno puede tener. Porque aunque usted tenga los millones y millones, aquí se van a quedar. Pero sus hijos, sus familias, se van con Cristo. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor. De manera que yo, hermano, estoy contenta. Mi corazón rebosa de alegría. Gloria al nombre del Señor. Gloria al Señor porque Dios me ha dado unos hijos amables, bellos, que me aman. Y cuando yo le dije, mira, yo no quiero cumpleaños. Yo lo que quiero es que me lleve a San Francisco, donde es Brunildo. Amén, mamá, eso es lo que usted quiere, pues. Allá vamos. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor.
Bendito sea el nombre del Señor. De manera que, hermanos, yo me siento bien con el Señor. Y mi amonestación a los hermanos es que sean fieles. Sean fieles al Señor. Aleluya. Haya comida, no haya comida. Haya dinero o no haya dinero. Séanle fiel al Señor. Al Señor. Aleluya. Porque yo fui una de las que puedo decir que Dios provee. Dios provee. Aleluya. En el 44, por ahí, yo fui operada. Y después de pasar muchos problemas, muchas luchas con los hospitales, con los médicos, porque no había dinero, aleluya, le dije: Señor, dame una visa, ayúdame a ir a trabajar 2 meses para venir a una clínica y salir de este problema. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Él hizo como Él quiso. Aleluya. Hizo como le hacía al faraón. Le endurecía el corazón. Aleluya. Para Él glorificarse. Aleluya. Y a veces usted ve muchos problemas y muchas vicisitudes en su vida, hermanos. Esté contento. Porque usted no sabe de qué Dios lo está librando, qué Dios está haciendo con usted, cuál es el plan de Dios, cuál es la necesidad de Dios, aleluya, para con usted. Bendito sea el nombre del Señor, porque somos sus hijos, tenemos que estar dispuestos a aceptar lo que Él quiere. Bendito sea el nombre del Señor. Y Él endurecía el corazón de los médicos para darme una lección. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando yo comprendí la palabra, cuando yo entendí lo que Dios quería de mí, gloria al nombre del Señor, entonces Él se glorificó. Aleluya. Y pude ver lo que yo necesitaba. Bendito sea el nombre del Señor. Que no es lo que nosotros digamos, no es lo que usted diga. Es lo que Dios diga para usted. Es lo que el Señor diga. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Hermano, pero que nada más tengo un solo par de zapatos, dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios por lo que tiene. Bendito sea el nombre del Señor. Además, ¿para qué queremos más si no somos de este mundo? Si un día nos vamos a ir y todo se va a quedar, ¿para qué queremos más? Bendito sea el Señor. Estemos contentos con lo que tengamos. Aleluya, porque en un abrir y cerrar de ojos desapareceremos de aquí. Y todo se va a quedar. Bendito sea el nombre del Señor. De manera, hermano, que Dios me ama. Aleluya. Él me ama. Él lo ama. Él te ama. Gloria al nombre del Señor. Y para terminar, ahora lo amo más. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora lo amo más. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Qué lindo es el Señor.
Mira qué lindo es el Señor. Mira qué lindo es el Señor. Mira qué lindo es el Señor. Mira qué lindo es el Señor. Me ama, te ama, por eso. Qué lindo el Señor, qué lindo es el Señor, hermano. Es lindo, aleluya. Gracias, hermanos. Gracias, pastora. Yo quiero orar por ti, pastora. Quiero orar por ti, aleluya. Vamos a orar por todos los que son pastores aquí. Ven, Brunildo, venga la pastora, aleluya.